Esto se valora más cuando viene de nuestra propia comunidad académica. A partir del 2021, el doctor Víctor González Hernández cuenta con el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional emérito. Es el máximo reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y que además da fe de su destacada labor dedicada a la producción de conocimiento científico y tecnológico. Me permito, de manera resumida, leer la semblanza del doctor Víctor González. El doctor Víctor Arturo González Hernández es un destacado investigador científico, académico, pero mejor ser humano, con un amplio compromiso social. Su preparación académica es muy amplia. Cuenta con una ingeniería en agronomía, con especialidad en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, con la maestría en genética por el Colegio de Posgraduados y también por el doctorado, también un doctorado por la Universidad de Nebraska, Lincoln. Ha realizado diferentes estancias de investigación, las más destacables en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, en la Estación de Fisiología Vegetal, colaborando con el doctor Jean-Pierre en Francia. También ha hecho una estancia de investigación en la Universidad de Londres, ahora la Universidad Imperial College, en colaboración con el profesor Dennis Baker en Gran Bretaña. Su experiencia profesional ha sido investigador en el INIFAD, en el Departamento de Maíz y Sorgo. Es académico y ha sido académico del Colegio de Posgraduados, en el programa de genética, y también ha sido catedrático por asignatura en la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con amplias contribuciones como 23 artículos científicos en revistas indexadas con factor de impacto, 113 artículos científicos, también 59 artículos en extensos en memorias y cuenta con 12 capítulos de libros. Los principales cursos impartidos por el doctor: fisiología vegetal, fisiotécnica vegetal avanzada, redacción científica. Ha graduado a 9 estudiantes de licenciatura como director de tesis y 8 como asesor, 27 estudiantes de maestría en ciencias como director o consejero y 66 como asesor. Parte del doctorado ha graduado a 21 estudiantes como director o consejero y también ha asesorado a 42 estudiantes de doctorado. El doctor tiene una gama muy extensa de reconocimientos, me permito leer los más destacados. Ha ocupado posiciones estratégicas dentro y fuera del colegio, algunas de ellas ha sido director del Instituto de Recursos Genéticos y Productividad en el Colegio de Posgraduados de mayo 1997 a agosto 2000. Ha sido director de la revista Fitotecnia Mexicana, ha sido subdirector de la revista Agrociencia, vocal y presidente de comités académicos dentro del Colegio de Posgraduados, vocal y presidente en comités directivos también en el colegio, ha sido integrante de 4 comités en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual cito proyectos de investigación, OmniLife CONACYT, repatriaciones y retenciones, seguimiento del fortalecimiento institucional, entre otras comisiones. Ha sido presidente y tesorero de la Sociedad de Fitogenética, vocal de comités externos de evaluación institucional, colaborador de la Comisión Dictaminadora y Preevaluadora del Área 6 de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias del Sistema Nacional de Investigadores de mayo a julio del 2019. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación en 1984. Actualmente nivel 3 desde el 2005 y nivel 3 del 2005 y actualmente profesor emérito desde el 2021. Ha recibido el Premio Estatal 2020 de Ciencia y Tecnología en el área de agropecuaria y biotecnología, en el cual se le entregó en 2021. Y bueno, es muy amplio el currículum del doctor Víctor Arturo, al cual agradezco por atender esta invitación. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctora Katia, le dejo
Le dejo este espacio a la doctora Katia Figueroa Rodríguez, profesora investigadora del Campus Córdoba y además divulgadora científica. Doctora, es todo suyo este espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Ceseña. Ha sido todo un placer estar precisamente en esta serie de conversatorios en la cual hemos podido ver el caminar de gente que ha dejado huella, que ha trascendido, que ha construido una línea de investigación y que ha sido formador de mucha gente que después de ellos han podido venir a, pues, a engrandecer el Colegio de Posgraduados, esta institución a la que le tenemos tanto cariño, los que hemos tenido la oportunidad tanto de estudiar en ella como de ser académicos de la institución. Pues el día de hoy, con gran placer, ya después de la presentación que hizo nuestro director de educación, el doctor Víctor González Hernández, yo creo que la primera pregunta con la que me gustaría comenzar, que tiene que ver con regresar al pasado, regresar a sus inicios, doctor, ¿cómo inicia el joven Víctor en la investigación? ¿Cuál fue su primera investigación? ¿Usted siempre supo que quería hacer genética de plantas? Buenas tardes, Katia. No siempre sabía lo que iba a hacer. Lo que puedo decir de antemano es que sí sabía, desde que estaba estudiando la licenciatura, que quería yo ser investigador. Y no solo investigador, sino quería yo ser de fisiología de plantas, que es a lo que me he dedicado toda mi vida profesional, afortunadamente. Entonces, si puedo decir un poquito de esa primera investigación, es muy curioso, pero aunque ya se me había olvidado, lo estoy trayendo a la mente, pero eso se trató de investigar cómo se desempeñan, cómo se abren y cierran los estomas en maíces, en condiciones de sequía y de riego. Ese trabajo lo hice en 1971, en seguimiento a algo que empezó en 1969 con muchas líneas de maíz 116, y después con una selección de ellas con 11 líneas sobresalientes, contrastantes, y en 1971 las probamos en riego y en sequía, bajo la dirección de un gran investigador. Ya desde entonces, me refiero al que después fue doctor Abel Muñoz Orozco, y que fue profesor también del colegio. Bueno, él fue mi director de esa tesis, y déjenme decirles que según aprecio todavía, eso fue uno de los primeros trabajos que se hicieron en fisiología de estomas en México. Ese trabajo que tuve oportunidad de presentar en mi primer congreso, al que fui, y yo estaba muy nervioso. Fíjense, eran esas épocas en que el congreso no es como ahora, que hay 10 salas trabajando al mismo tiempo. En esas no éramos tanta gente, y en una sola sala se llevaba a cabo todo. Y aunque vencí mi miedo, me presenté ante el público, presenté mis resultados, y empezaron las preguntas. Y ahí es donde yo tenía, ¿qué me van a decir? Bueno, lo que me dijo el ingeniero Limón, que era uno de los grandes maiceros de la época, bueno, que había sido de los grandes, dijo que estaba encantado de que se estuviera ya haciendo ese tipo de trabajos. Yo me sentí muy contento, por supuesto. Pero, en fin, esa fue mi primera investigación, y que fue, por cierto, mi tesis profesional. Con esa me gradué. En 1972, el examen, me acuerdo muy bien, el examen profesional, porque fue una semana después de que naciera mi primer hijo. Andaba las carreras, pero logré hacerlo. Bueno, no sé si con eso sea suficiente para escribir mi primera investigación. Sí, no, perfecto. Me parece tan interesante cómo conjugar la vida personal con la de ser, pues, investigador. Qué joven estaba para ser papá y a la vez estar con los malabares de la ciencia. De ahí se va la maestría. Cuéntenos. Sí.
¿Cómo fue la experiencia de ir a hacer un doctorado incluso al extranjero? Que en esa época yo creo que no era común. Bueno, en esa época yo estudié la maestría en el colegio, cuando estaba el colegio todavía todo en Chapín, y era parte de la entonces universidad, que por cierto quiero aclarar, cuando yo estudié en Chapingo no era universidad, era Escuela Nacional de Agricultura, todavía no era universidad. Y yo entré en el plan de 7 años, pero bueno, regreso ahí, entré al colegio cuando estaba en Chapingo, en el área de genética, que en ese tiempo solo tenía el colegio 4 especialidades, genética, edafología y los otros. Bueno, ahí tuve la fortuna de entrar, eso fue en 73-74, y también tuve la fortuna de trabajar con, de conocer a otros grandes maestros, y ahí mi director de tesis fue otro de los grandes que del colegio, el ya finado doctor Joaquín Ortiz Cereceres. Bueno, y ahí trabajé otras cosas de fisiología, que fue cómo se desarrollan las plantas de sorgo en diferentes ambientes y en diferentes genotipos. Es decir, cuándo y cómo empieza la planta a formar la flor que va a dar origen al grano y al rendimiento. Eso era lo que quería saber y de eso se trató mi tesis. Y de ahí viajamos al doctorado. De ahí se va a Nebraska. Sí. Bueno, resulta que después de trabajar yo, cuando hice mi maestría todavía era miembro, era investigador de lo que era INIA, no era INIFAP, era INIA. O sea, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Y de ahí, al final de esa etapa, entré de investigador al colegio, precisamente para trabajar junto con Joaquín Ortiz Cereceres. Y la condición fue, bueno, sí, entras, pero al año te vas al doctorado, y lo cumplí. A los 12 meses que yo entré a trabajar al colegio, me fui al doctorado, lo cual significó que tuve que aprender inglés, que tuve que ser aceptado en una universidad americana, que era donde yo quería, y que tuviera beca del CONACYT. Afortunadamente todo se conjuntó, y me fui con toda la familia desde el primer día, ya con 2 hijos, desde el primer día sí llegamos. Ese es un resumen de cómo empecé allá. Mi doctorado en Lincoln, Nebraska, estuve 3 años y medio, que fue muy grato para todos nosotros, aunque para mí no tan grato el primer semestre, que yo había probado el TOEFL muy bien, pero ya que estaba uno ya, no tan bien, no entendía yo tan bien el inglés. Pero en 6 meses ya estaba. Sin embargo, mi hijo Alberto, que llegó de 6 años, en 3 meses ya lo hablaba. Con fluidez, yo me costó un poquito más, otros 3 meses. Bueno, ese es un resumen. Y allá, ¿qué investigó? ¿Cuál fue su tesis? Bueno, miren, allá mi investigación también fue en sorgo, pero en sus respuestas de genotipos, dos genotipos diferentes, a sequía combinada con calor, porque allá los veranos son calientes. En ese tiempo llegaban a 40, 41 grados centígrados, aunque en el invierno pues bajaba hasta menos 22 sin viento. Porque si había viento, pues podía bajar a menos 65 y eso sí ya se sentía feo. Pero menos 22 también aprendí eso, que se puede salir bien en un frío de menos 22, si está uno bien abrigado. Y que para andar en el verano de 40 grados centígrados, pues también se puede. Pero no es fácil acostumbrarse al calorón, ¿eh? Afuera, pero en las casas, oficinas, universidades, en los coches, hay aire acondicionado. Así que no era tan duro. Pero fue muy, muy, muy provechoso, aprendí mucho. No solo ciencia, también conocer gente, otro modo de vida. Y bueno, mis hijos también estuvieron allá en la primaria, 2. Y nació otra de mis hijas allá. Bueno, no otra. La primera de mis hijas nació allá. Y bueno, y ya luego regresamos. En 3 años y medio regresamos al país. Y de ahí ya se quedó como
pues en el colegio usted ya era colegio y de ahí conocemos su carrera como investigador. Sí. Bueno, no, yo empecé antes, un año antes de irme al doctorado, ya estaba en el colegio, pero sí, me fui dando a conocer después del doctorado. Y ya me incorporé en 1983, perdón, listo. ¿Y se mantuvo siempre dentro de la misma línea de investigación o fue cambiando? No, afortunadamente ha sido la misma, porque como oyeron, en biología combinada con... En el doctorado también. Y he seguido en eso, aunque no nada más con maíz y sorgo, ahora ya hemos trabajado con lo largo de mis trayectorias, hemos trabajado con diversas... forestales o con árboles frutales y también cultivos anuales y hortalizas. Doctor, ya nos platicó todo este andar. ¿Hubo reveses en este camino? ¿Hubo cosas que no salieron bien? ¿Cómo es que uno se enfrenta a estas cosas cuando no salen bien, doctor? Bueno, con todo gusto contesto. Es bueno, tanto gusto, pero sí es cierto, pasan cosas. Pero antes, si me permiten, quiero mencionar trayectoria, que es el aprender a combinar, que aunque yo, mi vocación es la fisiología, pero también por lo que trabajé en línea, mi obligación, parte de mis tareas, era generar o evaluar. Apagándose. Bueno, déjenme regresar entonces a retomar esto. Cuando usted inicia, yo me imagino la parte esta de genética, incluso la de fisiología, la tecnología ha impactado increíblemente la investigación, ¿es correcto? O sea, es decir, yo no me imagino lo que era la investigación y lo que es ahora. No sé si me puede comentar cómo es que precisamente la tecnología ha cambiado en su área de conocimiento en particular. Porque ahora ya hablamos de lo molecular. Cuando usted dice investigación, era todavía una selección manual. Entonces, ¿cómo la tecnología ha tenido algún efecto? Muy bien. Interesante, porque a mí sí me tocó vivir esa cosa. Entonces, a ver, el desempeño de las plantas ahí, fisiológicamente, bueno, pero era con herramientas de campo, que qué tanto crecían, cuántas hojas, qué tamaño de hojas, cuántas mazorcas, para ir entendiendo los componentes del rendimiento y cómo los alimentaba la planta. Pero a raíz de que hubo proyectos financiados, y tuvimos laboratorio al venirnos aquí a Montecillo. Ah, porque antes no teníamos laboratorio, por supuesto. Esto fue hasta que llegamos aquí en 1985, que ya tuvimos un espacio de laboratorio,
y que el grupo de fisiotecnia decidió nombrarme a mí como responsable del mismo, de cómo se organizaba, y luego pues ya lo estuvimos equipando. Al principio lo recibimos el espacio con muebles, pero ni un aparato. Bueno, ahora ya tenemos medidores de fotosíntesis, de transpiración, de conductancia estomática, de clorofila, de medidores de área foliar de diversos tipos. Tenemos, le agregamos el aspecto bioquímico también, porque ya no nomás es cómo se desempeña la planta, cómo fotosintetiza, ¿no?, sino qué productos genera en plantas, como por ejemplo en Chile, nos interesa, bueno, y qué tantos capsaicinoides genera, para que le dan el picor y el sabor al chile. Bueno, pues parece que tenemos cromatografía de líquidos, tenemos espectrofotometría, y en fin, ese ya tenemos un laboratorio más o menos bien equipado. Sí, eso es, ¿cómo ha ido? Sí. En el modelo molecular, aquí ya tenemos un PCR en tiempo real, para buscar genes. Sí, a mí se me hace que esta área en particular, bueno, todas han avanzado, pero esta en particular de los PCRs, pues ha sido una revolución. O sea, estamos entendiendo las plantas a un nivel que no nos imaginaríamos hace 30, 40 años. ¿Y cuál será el futuro? ¿Cómo lo ve? ¿Hacia dónde va todo esto, doctor? Bueno, qué bien que lo preguntan, no sé a dónde va, pero puedo decir algo. Cuando dije que hice, como hice mi tesis de estomas, fue con una técnica que era, pues ahora como que se ve muy rústica, era unas soluciones de aceites, mezclar dos tipos de aceites para dar diferentes densidades, depositar 10 gotitas, cada una de una densidad 10 gotitas, y medir el tiempo que tardaban en infiltrarse a la hoja. Es, así medíamos la apertura estomática. Bueno, no, ahora es otra cosa, ya se mide directamente la conductancia estomática en micromoles de agua o de CO2 que ya atraviesan los estomas. Ya es otra cosa con la tecnología actual. También medimos la radiación que reciben las plantas, la que interceptan, en fin. Ya. ¿Y a qué va? Bueno, al irse agregando no basta saber qué pueden hacer las plantas, sino para qué, en qué la usan. En el caso de plantas de chile, pues es para producir las sustancias que dan el picor, se llaman capsaicinoides. Pero no es uno, son varios. Entonces se identifican cuáles tiene más, cuáles menos. Y claro que hay diferencias entre variedades y entre tipos de chiles. O pigmentos que coloran al grano de maíz, por ejemplo, también ahí se puede hacer. Bueno, hasta un colega de San Luis Potosí una vez vino, ¿cómo se llama? Aquino. Vino a hacer evaluaciones del pigmento ese de la grana cochinilla. Uh-huh. Pigmentación de esa. Bueno, eso lo digo en relación a cómo ha evolucionado y a dónde vamos. Pues esto va a seguir. No puedo prever hasta dónde, pero de que se va a hacer. Ahora ya saben muchos de los genes que controlan el metabolismo de las plantas y la fisiología. Y lo que yo preveo que ya lo que está haciendo es modificar los genes, y no nada más, antes decía que era por transgénicos, así empezó. Ahorita ya hay la intragénesis, o sea, se pasan de genes de maíz a otro maíz, y un maíz a otro maíz, pero por biotecnología moderna, ya no con cruzamientos de campo, sino en el laboratorio. Se llama intergénesis. Y la otra es la edición de genes. Que ya se toman las reglas, se les cambia la expresión de genes, se les cambian nucleótidos que no sé cómo se hace. No tengo la menor idea, pero lo hacen. Y hay variedades de tomate que ya se están comercializando así en Japón. Entonces, eso viene. Porque está para satisfacer las demandas de un público. Que, por ejemplo, en tomate quiere cada vez que tenga más antioxidantes, como es el licopeno, que es un anticancerígeno poderoso también. Fíjese qué interesante. Yo lo que creo también, y usted me corregirá, es que la formación teórica que usted tiene le permite mantenerse vigente frente a estas innovaciones de la tecnología. ¿Es correcto? O sea, es decir,
Cuando alguien se ha formado y conoce muy bien los principios, pues llegan, estas son herramientas que nos permiten saber más, pero el hecho de que haya tenido una formación sólida, tan buena, nos permite pues seguir pudiendo producir con estas nuevas tecnologías, ¿no? Producir ciencia, a eso me refiero. ¿Usted qué opina? No, claro, claro. Y en eso ayuda lo que uno hace aquí en el colegio. Aquí, yo, que trabajamos aquí en el colegio, somos muy afortunados, porque tenemos la oportunidad de hacer investigación. Y una cosa que ayuda, que se combina muy bien, la enseñanza. Y entonces, esa combinación nos ayuda, y sobre todo para enseñar y publicar, es a estar al día y estar buscando la información más reciente. Porque enseñar lo mismo que hace 50 años, pues eso, mira, esto no le conviene al colegio. Esto está enseñando lo de la ciencia puntera. Y de ser posible también tener los equipos para hacerlo. Entonces, sí, sí, tenemos que estar al día, en lo que se pueda. Es imposible estar un día en toditito, pero sí en nuestra disciplina, sí se puede. Y por eso la importancia de la especialización, ¿no? Porque de tener un área del conocimiento, porque a veces las personas dicen, pues, hoy hago una maestría en un tema, el doctorado en otro tema, y van cambiando. Pero pues eso no les permite al final hacerse expertos en un área, porque ya avanzó tanto la otra área que realmente no les daría tiempo, ¿no? ¿Usted qué piensa? Coincido en que para ser investigador de avanzada se tiene que estar, saber lo último, y cada vez más y más. Eso significa que se especializa más en eso, pero no atiende otras cosas. Quienes sí atienden otras cosas, tal vez no hagan esa investigación, pero sí tienen otro panorama, y a lo mejor son buenos administradores de la academia y de la ciencia. Es lo que creo. Puede ser, pero más que todo no es más el conocimiento, también es la... A ver, dígame bien, retomemos el punto que acaba de decir, la actitud. ¿A qué se refiere? La disposición a hacerlo bien siempre, siempre. No hay conveniencia del que maneja, sino de la ciencia, de los hechos como son. No con política, no con conveniencias personales, sino lo que es. Que así debe ser un científico. Bueno, yo también me quedé. Doctor, ¿hay que ser exigente con uno mismo para hacer a llegar a los niveles que usted ha llegado? Sí, sí, quiero ser exigente. Si uno quiere exigir a los demás, empieza a exigirse a uno mismo. No puede, no tiene con qué. ¿Y las horas de trabajo? Bueno, sí, siempre se dedica una buena cantidad. Al principio es más, pues ya se va aumentando más a la parte de razonamiento. ¿Se paga un precio, doctor, por esto? Bueno, yo creo que sí. No siempre tiene más bien a la familia, pero yo tengo esa fortuna de que al menos todavía mi familia ni me reclamaba. Pero sí, incluso a veces iban conmigo a ayudarme a hacer cosas que yo no alcanzaba a hacer solo. Estoy aquí conectando un cable. Perdón. Ya estoy aquí otra vez. Y para usted, doctor, esta experiencia de ser investigador, ¿ha tenido reveses? Le preguntaba hace un rato, ¿y cómo los ha solventado? Híjole, claro que hay reveses, yo no conozco a nadie. Bueno, yo he tenido muchos reveses, muchas dificultades en mi vida. ¿Y cómo los he solventado? Bueno, miren, eso depende del tipo de dificultad. Pero en general es evitar los problemas, si se pueden evitar, o enfrentarlos y sobreponerlos.
exponerse al problema y siempre evitando ser abrumado por eso, por exponerse. Yo voy a poner más un ejemplo de los muchos que he tenido. A mí me corrieron de un trabajo. Me corrieron de cuando era de línea. Ya no más a mí, a varios nos corrieron por una huelga que hicimos antes de mí, que se llamó de línea, y el sindicato que creamos, pero a todos nos corrieron. El despido fue desde la Secretaría Mayor de la, entonces SAGAR, Secretaría de Agricultura de Madrid. Pero no se hizo efectivo. Sin embargo, yo, como no se hizo efectivo, creí que nadie sabía. No, todo el mundo sabe. Ese documento lo descubrí años después. Está en los expedientes del colegio. Y todos los administradores que vean el expediente dicen, ah, ya lo corrieron. Y el que me corrió, que era el funcionario, yo no creo que él lo hizo por, estoy seguro, por mandato. Pero bueno, después regresó de acá, gran académico del colegio. Con eso ya puse un ejemplo. ¿Y cómo se repone uno? Es eso, que no, primero no lo hicieron efectivo y después vi que, bueno, miren, esa es una de las cosas que admiro del colegio. Sabían que yo tenía, digamos, ese tache. Me contrataron. Y no nomás a mí, hubo otros. Voy a poner otro caso, porque a mí se me hacen sobresalientes, cosa que yo extraño esos tiempos. En ese tiempo salió de la cárcel un compañero de mi generación, que había estado en la cumbre 2 años como preso político, por el movimiento del 68. Bueno, salió de la cárcel y tenía, estaba en la lista negra. No le daban trabajo. Aquí le dieron trabajo. Después de todo un tiempo, después fue diputado, funcionario, estaba, en fin. Pero digo, de esa grandeza, de visión, de cuello, yo quiero, quisiera que regresara a esa. Tenía plazas y daba oportunidades. Deme 2 segundos, doctor. Tengo un pequeño problema técnico por acá. Permítanme. Reverb, español. Reverb está listo para aparearse. Reverb se ha apareado exitosamente. Listo. Ahí creo, espero que tengamos un mejor audio porque estábamos teniendo un problema de audio. Doctor, entonces, ¿cuál es la clave para el éxito en la ciencia? ¿Cuál es su clave? Bueno, yo creo que sí, estoy oyendo un eco. Bueno, yo creo que la clave en mi caso, en lo que he hecho en mi vida profesional, ha sido, primero, que he estado rodeado de personas extraordinarias. He tenido esa fortuna de estar con gente extraordinaria, que me han ayudado a marcar mi, a conducirme. Y voy a empezar con mi padre, que él, siendo, no teniendo educación profesional, si estaba claro de que nos quería educar a todos, 7 hijos, yo era el mayor, pero no tenía con qué. Entonces, él pensó que yo tenía que estudiar en una escuela en donde pagaran todo y encontró que eso es Chapingo. Y finalmente así que aquí llegué, no porque yo quisiera, pero sí es una grandísima oportunidad que agradezco mucho haberme, no solo estudios de primera calidad, sino también comida y alojamiento. Eso es grandioso. Bueno, eso a qué leo, es esa oportunidad de tener, luego seguido en Chapingo, de grandes maestros que yo recuerdo con admiración. Voy a mencionar, por ejemplo, al maestro Gilberto Palacios de la Rosa,
que era director de Chapingo, pero antes de ser director, fue mi maestro en la clase de genética, y por esa clase yo decidí entrar a fitotecnia, porque me gustó la genética, y ya que estaba en fitotecnia, me dio clase el maestro Francisco Valdovinos de la Peña, de fisiología vegetal, y dije, no, este es mi campo, y desde ahí sigo en fisiología vegetal. O sea, ¿qué le debo eso a mi vocación? Porque me gustó. Y claro, tuve otros grandes maestros, que algunos son leyenda, el maestro Fierros, de física y cálculo, buenísimo, acompañado siempre de la maestra Chapina, geometría analítica, el doctor, que entonces era jovencito, que sustituyó a la maestra que se había retirado o fallecido, yo no estoy seguro, se había retirado al colegio, pero en Chapingo ya no era maestra en Chapingo, me refiero a Cheslawa Pliwer, que por cierto, se formó un patronato después de su muerte y actualmente yo soy secretario de ese patronato. Bueno, ya no me dio clase la maestra Pliwer, pero me dio clase un personaje que es de los grandes mexicanos, me refiero al doctor Arturo Gómez Pompa, que estuvo dirigiendo el UC Nexus en California por años, con mucho éxito. Me dio clases el doctor Oscar Bravo Herrera, que fue director del colegio, fue secretario de Agricultura después, en fin, clase. El doctor Alfonso Carrillo, un gran estadístico, que explicaba la biometría de una manera entendible. El doctor Ignacio Nacho Méndez, también otro estadístico de los grandes, que hasta rector también fue de Chapingo, pero antes de serlo me dio clases de diseños experimentales aquí en el colegio. Abel Muñoz, Alfredo Carballo, bueno, allá en la línea fueron mis jefes, el doctor Joaquín Ortiz Cereceres, el doctor Kohashi fue mi maestro y mi asesor en tesis, el doctor Mark Engelman. Bueno, puedo seguirle, pero al doctor Salvador Alcalde Blanco en anatomía, el doctor Fidel Márquez en genotecnia, que también, el doctor Molinita, José Molina, señor de genética cuantitativa. En fin, yo tuve esa buena suerte y otras más. Mis alumnos, a los quienes tuve la oportunidad de graduar, los 49 tesistas entre maestría y doctorado que dirigí, aprendí de todos ellos, de unos más, otros más, pero de todos ellos aprendí y estoy muy agradecido, y muchos son mis amigos. Entonces, yo creo que a eso debo, que tuve gente que me rodeara, gente grandiosa. Sí, dicen que somos el producto de la gente con la cual nos rodeamos. Por acá tengo una pregunta que le hacen. El doctor Gustavo Mora Aguilera dice: ¿cómo es que un investigador emérito del SNI puede contribuir a generar una política institucional de frontera y vanguardia? ¿Cómo es que alguien en su posición puede contribuir? Bueno, lo que yo creo es lo que intento hacer, es generar conocimiento novedoso que permita no solo saber, ya se sabe más, sino que es la base de la tecnología que siga. Así, por ejemplo, si nosotros podemos lo que ahora se llama hacer el fenotipado de las plantas de los cultivos, como el maíz, buen fenotipado, pues el siguiente paso es definir qué genes gobiernan a esas características y conjuntarlos. Yo creo que de eso se trata el futuro, y para allá vamos en maíz y en cualquier especie. Porque la población crece y crece en el país, en el mundo, pero los recursos no crecen, la tierra para cultivo no crece, etc. Pero la tecnología sí va creciendo. Tenemos en el caso de fisiología, decir, bueno, ¿por qué no aumentamos más la producción de condiciones controladas, pero no más invernadero por el calor o evitar el frío? No, también con dióxido de carbono controlado, que en unas plantas les aumenta el crecimiento y el rendimiento en forma significativa, que lo hacen en otros países. Y ya hay unos en México, pero si se hace más, bueno, pues tendríamos mayores rendimientos todavía.
Y bueno, creo que esta es una pregunta que yo le hago y en base a lo que ha estado comentando, ¿cómo respondemos a las personas que creen que es incorrecto tener organismos genéticamente modificados y que están a favor de que pues, rescatemos todos los organismos naturales, nativos, pero desde un punto de vista con más agroecológico conservacionista? ¿Cómo llevamos ese diálogo? ¿Cómo lo comenta usted? ¿Qué me podría decir, doctor? Pues yo lo que puedo decir es de que esto se va a ir asentando y que se va a ir quitando los prejuicios, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Así han pasado las cosas. Yo quiero imaginarme, cuando empezaron los primeros coches, pues no sé qué decía la gente en ese tiempo. Pero los que no tenían coche probablemente no les gustaba decir, ¿para qué si aquí tenemos un buen caballo? Etcétera. Bueno, pues ahora predominan los coches, luego los aviones, etcétera, y ahora naves espaciales. Bueno, pues también en el futuro la necesidad de producir alimentos en cantidad y calidad va a continuar para más gente. Y se tienen que aplicar las herramientas que mejor den resultado. Si llegara a ser por modificación genética, lo van a hacer. De hecho, lo están haciendo otros países. Que unos países no quieran, bueno, pues no lo hagan. Otros sí lo hacen. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y bueno, creo que tenemos una última pregunta en el tintero que dice, ¿cuál sería su consejo para un joven investigador, doctor? ¿Qué le diría usted a alguien que inicia su carrera en este mundo que les está tocando a los jóvenes? Esa pregunta creo que yo pienso que ya está dicha en lo que he mencionado antes, pero es encontrar la vocación, hacer lo que a uno le gusta. Porque de veras, si uno hace lo que le gusta, uno supera las dificultades y logra cosas. Y si no es lo que uno piensa que le gusta, pues puede encontrar gusto en otras cosas que no sabía. Y yo voy a regresar al caso de Coyoacán. Yo estudié en Chapingo. Yo estudié en Chapingo no porque quisiera agronomía, era porque ahí tenía la oportunidad de estudiar. Pero ya estando ahí, descubrí la fisiología. Y estoy encantado de la fisiología vegetal. Entonces, yo pienso que todos tenemos esa posibilidad. Descubrir qué nos gusta hacer y hacerla siempre de la mejor manera. Y claro, siempre de la mejor manera y en busca de que tenga una utilidad. Fíjese, lo que me ha gustado hasta ahorita de lo que ha comentado, en particular es cómo uno encuentra su inspiración. Yo creo que es cierto cuando uno conoce a los eméritos o conoce a gente que ha hecho investigación y uno los ve hablar, uno se enamora. Y yo creo que yo, al igual que usted, soy investigadora del área de la que soy, porque yo vi a alguien hablar y dije, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Yo quiero investigar y quiero ser como, esta es una profesora de Chapingo y creo que sí. Entonces nos volvemos, ustedes se vuelven, en particular ustedes los eméritos, pues referentes para los que estamos viéndolos en su andar. Dice David Rubio, un abrazo para Víctor y otro para Katia. Me dio mucho gusto verlos y oírlos. Saludos. Saludos. Rubio. Eliseo Flores dice, felicidades por compartir tan interesantes temas y experiencias de grandes investigadores. Jorge López Collado dice, saludos estimado doctor Juan Carlos Moreno Ceseña. Y dice, saludos afectuosos al doctor Víctor González Hernández desde Boca del Río, Veracruz. Y por cierto, pues aprovechamos para agradecer al Campus Veracruz que nos haya dado la oportunidad de tener esta iniciativa. Empezamos con Campus Veracruz y ya después continuamos con la Dirección General, la Dirección de Investigación, la Dirección de Vinculación. Y dice Ramiro Maldonado, saludos al doctor Víctor de Ramiro desde Guasave, Sinaloa, y nos da mucho gusto que realicen este tipo de conversatorios con personas muy importantes.
Dice Yolanda del Rocío Moreno, dice, qué padre ver a mi querido maestro. Siempre será un placer escucharlo. Qué amable. Gracias, Yoli. Y bueno, habrá más reacciones conforme se vaya reproduciendo el video en las redes sociales. Doctor, ha sido todo un placer escucharlo porque con cada uno de los eméritos que hemos tenido la oportunidad de conversar, creo que tienen algo en común. Y algo que he notado es, bueno, ¿de dónde vienen? La raíz de dónde vienen, de la familia de dónde vienen, las ganas que alguien, sea el papá, la mamá, tenía de que el hijo saliera adelante. Y bueno, eso le da esperanza a muchos jóvenes de que, pues, la cuna no es destino. El destino, como dice la canción, el caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Y usted nos ha demostrado a través de, pues, las experiencias que nos ha comentado, pues, que ha sabido andar y ha andado muy bien. Javier Suárez dice, saludos al doctor Víctor, uno más de los grandes de grandeza, dice. Alejandro González, gracias, dice, saludos a mi papá. Mire, él es el que nació cuando la licenciatura o... ¿Nombre dijo? Alejandro. Alejandro, ¿no? Es el segundo hijo. Él es el de la maestría. Él está en Monterrey, Australia. No, perdón. Él nació ya. Mexicano. Alejandro nació en México. Le digo que este hijo es el de la maestría. Tiene el hijo de la licenciatura, el de la maestría y a la del doctorado, ¿no? Sí. Y luego la del postdoctorado. No, pues hijo por grado. Dice el doctor Jorge Chevers, doctor amigo, de su opinión acerca del CONACYT actual. Bueno, mi opinión es de que yo confío sinceramente en que recupere el buen paso que antes llevaba y lo va a hacer, porque el país lo necesita. Bueno, ya nos dio su opinión. Sí, sí. Le manda saludos también. Saludos al doctor Chevers. Gracias por escucharnos. Bueno, pues tuvo... Sí. Un buen público y mucha gente que lo quiere. Pues, doctor, no sé si quiera usted decirnos algún comentario adicional, algún saludo en especial o algo que quiera decir antes de que terminemos esta transmisión. Pues mire, yo siento que hasta ya dije de más, pero muchas gracias y quiero agradecerles a ustedes el haberme invitado. Nunca había sido sujeto a una entrevista de este tipo. Bueno, solo había tenido una entrevista, fue hace mucho tiempo, que me entrevistaron de un periódico acerca de la edición científica. Y esta es la segunda entrevista que me hacen en mi vida. Bueno, ya llevo dos. Gracias por ello, a ustedes. Sí, fíjese, doctor, que yo creo, bueno, a lo mejor porque yo estoy en el área de ciencias sociales, pero creo fielmente que hay que conocer a las personas, porque los actores son personas, y desmitificar muchas cosas, sobre todo para los jóvenes. Y luego los estudiantes me platican, dicen, oye, vi la entrevista, vi al profesor, vi que pasó por esto. Otra me comentó, vi, porque el doctor Echevers nos compartió que había tenido a su hija y había muchas monjas ahí que le cuidaban a la hija. Y todos, hasta me imaginaba a las monjas con la hija. Entonces, cuando ustedes nos comparten, no saben lo que aparece en el imaginario de la gente que nos escucha. Porque a veces la gente dice, no, yo ya tuve hijos, ya no puedo seguir estudiando. Y aquí están los casos, ¿no? Tuvieron hijos y siguieron estudiando, y se siguieron preparando, y siguieron saliendo adelante. Entonces... Pues agradecerle, doctor, y voy a ver si el doctor Ponciano quiere hacer algún comentario. Si no, no anda por ahí, el doctor Ponciano, no. Bueno, si no, pues pasaré a andar. Bueno, sí, doctora, felicitar aquí al doctor por su excelente trayectoria. Realmente, pues, son gente que nos inspira, ¿no? Y que han dejado huella en el colegio de posgraduados. Yo recuerdo al doctor
desde cuando estuve en ganadería allá en el IREGEP. Y bueno, pues obviamente los veíamos como excelentes investigadores, ¿no? Y bueno, ahora pues fruto de ese trabajo pues es que son eméritos del SNE. Muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Gracias, doctora Katia. Gracias, doctor Ponciano. Bueno, pues, sin más, doctor, de mi parte no queda más que agradecerle que haya tomado su tiempo. Le recuerdo el reconocimiento que tiene el Colegio de Posgraduados a su quehacer. El colegio, yo les digo, somos orgullosamente Colpos, y el colegio no es una entidad amorfa. El colegio somos nuestras almas, nuestros espíritus, nuestro día a día, nuestro compromiso. Y usted es uno de los grandes. Muchas gracias. Y le voy a ceder la palabra al doctor Abel, que anda por acá, para que nos dé unos pensamientos finales. Muchas gracias. Claro que sí. Si abrieras el micrófono. Bien. Muchas gracias, doctora Katia. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta edición de este quinto conversatorio con los eméritos del Colegio de Posgraduados. La verdad que, doctor Víctor González, yo tengo la fortuna de conocerlo y pues realmente yo creo que si hablamos de fisiólogos vegetales, él no nos mencionó por allí a Bidwell. No sé si le tocó conocerlo, al doctor Víctor. ¿Sí, doctor, o no? El libro sí. El libro sí. Salisbury, de aquellos fisiólogos que tanto han escrito en eso. Y bueno, uno de los profesores, el doctor Larque, también trabajando en temas Larque, trabajando, bueno, íconos, y al igual el doctor Víctor González, yo lo considero que es parte de ese gran club de fisiólogos vegetales. Para nosotros, un servidor también es agrónomo, y de esta entrevista, doctor Víctor, creo que algunos nos vamos a identificar en que, bueno, yo estudié agronomía porque pues era lo que podía estudiar. Creo que quizá varios se identificarán con ello. Pero lo importante de esto es lo que señala y el mensaje en decir, pero estando ahí, hice camino, identifiqué lo que quería y seguí esa idea. Tratando de hacer una paráfrasis de que, bueno, de aquel dicho que dice, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros como Colegio de Posgraduados es un gran gusto contar con un especialista de este nivel, doctor Víctor González. Me ha tocado ver algunos proyectos, cuando escucho que su primer trabajo de medición de apertura de estoma se realizó con mezclas de aceites y con ese tipo de mediciones quizá un poco más visuales. Ahora soy testigo de un trabajo que de manera coordinada con la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha financiado el CONACYT en maíz, y que pues cuando vemos ese tipo de trabajos vemos que el doctor es uno de los líderes trabajando mejoramiento de maíz, pero ya hablamos con técnicas biotecnológicas, ya hablamos con técnicas genómicas, ya hablamos de otro nivel, y bueno, y ver que los investigadores de la UNAM nos consideran. Porque la parte agronómica pues siempre sigue siendo la fortaleza de este colegio, y bueno, un gran grupo que ha formado el doctor Víctor. Doctor Víctor, muchas gracias por su tiempo. La verdad que esto engrandece a nuestra institución y a todos los que nos acompañan y nos acompañaron. Los seguimos invitando a esta serie de conversatorios. El próximo conversatorio tendremos la participación de otro emérito, investigador nacional emérito, que estará acompañándonos, y bueno, tendremos la oportunidad de escucharlos y poder convivir con ellos. Doctor Víctor, me gustaría dejarle finalmente
si hay un mensaje final que quisiera emitir a este auditorio virtual que tenemos. Doctor. Pues, de nuevo, agradecer la invitación, que para mí es un privilegio, un honor dirigirme a un público a través de estas redes. Y, como dice la doctora Katia, que me conozcan más que mi persona. Los que son mis alumnos en el curso sí me conocen más que mi persona porque me ven más. Pero bueno, y agradecerles a ustedes por haber organizado esto, que es muy, muy buena idea, y espero que lo sigan haciendo. Gracias. Gracias. Katia Figueroa. Muchas gracias. Pues agradecerles a todos los que estuvieron hoy con nosotros y recordarles que nos vemos el próximo 16 de noviembre a las 4 de la tarde y estará con nosotros el doctor Ramón Marcos Soto Hernández. No se lo pierdan, nos vemos la próxima semana y gracias a todos. Adiós. Adiós. Buen día a todos. Gracias.